¿Qué onda, patos y patas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Yo soy Pata Gamer y por fin he vuelto con las estatuas de los compas. Ya no me emociono nada. Y el día de hoy les traigo la estatua de un youtuber muy famoso. Es bueno, es un compa, pero todos lo conocemos porque le encanta tomar café y le gustan las galletitas. Así es. Me refiero a el Colino. Y esta es la estatua con su corona y todo, obviamente, como la normalmente que tiene. Y por si queréis que... Bueno, acá tengo las demás estatuas de todos los compas. Todos los compas, todos. Estos son los que no ha hecho, los que no ha subido como al tutorial. Acá me falta Raptor. Raptor, acá está. Ok. Están todos los compas. De acá para acá no he hecho ninguno. No he hecho ningún tutorial de cómo hacerlo. Pero de acá para acá... Sí. Es Flex y Minecraft. Y se supone que es Fénix, pero no lo han terminado. No se parece, la verdad. No le dio forma. Bueno, sí, bueno, un poquito, pero no. Pero voy mejorando un poco. Pero lo que venimos es con el Cholino. Y pues vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Necesitaremos, primero que nada, terracota blanca, concreto azul, concreto rojo, concreto amarillo, concreto blanco, negro, azul claro, cian, y por acá tenemos el concreto naranja, lana rosa y concreto verde. Muy bien, vamos a empezar haciendo una base de 8x8 con la terracota blanca. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De este lado pondremos 4, vamos a contarse como 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a juntarlo todo. Ya que hemos hecho esto, vamos a subir otros dos bloques de terracota blanca. Vamos a poner aquí 1 y 2 y vamos a llenar todo esto. Hemos hecho esto, son 3 de altura, serán 3 bloques de altura de terracota blanca. Vamos a poner 6 de concreto azul. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y rellenamos todo. Ya que hemos hecho esto, ahora vamos a poner los últimos dos bloques de rojo. Ponemos 1, 2, así. Que será como que el cinturón de Trollino. Y pues vamos a empezar a rellenar todo esto. Todo esto. Bueno, aquí ya terminamos de hacer las piernas y tenemos que contar que deben de ser 11 bloques de altura. Por ejemplo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deben ser 11. Muy bien, ya que hemos hecho las piernas, vamos a ir a las esquinas y ponemos aquí un bloque, ponemos otro bloque arriba y quitamos el de abajo. Y aquí haríamos una base de 4x4. 1, 2, 3, 4. Rellenamos esto. Aquí toda la lluvia. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ponemos aquí un bloque. Ponemos otro bloque arriba. Quitamos el de abajo. Y hacemos lo mismo, una base de 4x4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora rellenamos. Ok, ahora vamos a subir 11 bloques de altura. Ya que hemos terminado de hacer los brazos, tiene que estar todo rellenado, de arriba, de abajo, de todos lados. Así nos debe quedar, deben ser, recuerden que son 11 bloques de altura. Ahora vamos a agarrar el concreto naranja y vamos a empezar a hacer lo que es su blusa, su camisa, lo que tiene, lo que no he puesto. Y vamos a empezar a hacer esto. Vamos a poner aquí 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3. Y en estos dos huequitos que quedan, vamos a poner
concreto, digo terracota blanca. Y pues vamos a subir todo esto hacia arriba. Y pues lo demás también, lo que es el concreto naranja. Vamos a subir todo esto. Ya que hemos subido todo hasta arriba, nos debe quedar algo más o menos así. Y ahora nos vamos a ir al lado de los brazos. Y aquí vamos a poner, vamos a quitar dos bloques. Ponemos dos del concreto naranja y quitamos uno aquí abajo. Así, como un tipo de escalerita. Y acá del mismo lado hacemos lo mismo. Quitamos aquí abajo un bloque, aquí quitamos dos y ponemos lo que es el concreto naranja. Ahora, acá atrás vamos a rellenar todo esto. Todo esto que está acá. La espalda, acá los lados, todo esto. Lo subimos hasta menos arriba. Muy bien, ya que hemos hecho todo esto, que hemos subido todo esto hasta menos arriba, aquí en estos lados vamos a quitar todo esto. Vamos a unirlo con la espalda. Ponemos concreto naranja. Y aquí nos va a quedar así. Y aquí solamente quitamos ese bloque y ponemos uno así. Va a ser exactamente igual como la parte de enfrente. Y acá hacemos lo mismo. Quitamos todo esto de aquí. Ponemos el concreto naranja. Y aquí solamente quitamos este. Y ya. Serían más o menos así. La vez la lluvia. Muy bien. Ahora vamos a agarrar la terracota blanca. Y nos vamos a estas esquinas. Y por dónde está, aquí mero, aquí vamos a quitar todo esto así y ponemos terracota blanca. Ahora aquí pasamos, aquí abajo de la terracota blanca pasamos este bloquecito y quitamos estos así, así de esta manera. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la cabeza de Trolino. Vamos a empezar haciendo esto. Vamos a poner aquí 8 bloques. Ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tienen que salir 2 bloques para afuera. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Juntamos todo. Y ahora vamos a rellenar todo esto. Vamos a rellenar todo esto. Ya cuando hayamos terminado esto de hacer la base, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un bloque de terracota blanca. Ahora de este lado vamos a empezar a usar lo que es la lana rosa. Vamos a quitar el naranja y la vamos a ocupar. Aquí la lana rosa. Y acá hacemos lo mismo. Ponemos terracota blanca. Y ponemos la lana rosa. Y esto, todo lo que sobra, lo rellenamos con terracota blanca. Así. Ahora, aquí arriba la terracota blanca, vamos a poner dos bloques de concreto blanco. Aquí ponemos, al lado de este ponemos uno de azul claro y arriba ponemos uno de cian. Ya estaríamos haciendo lo que es los ojos de Trolino. Y acá hacemos lo mismo, acá ponemos dos de blanco, abajo uno de azul claro y arriba uno de cian. Así. Ahora vamos a rellenar todo esto. Más o menos así.
Ahora, vamos a subir otros bloques aquí, porque vamos a empezar a hacer como que la base para poner el pelo, porque como el cabello es más salido en los bloques, pues vamos a poder tener un poquito. Entonces, ya para empezar a hacer el cabello de Torlino, vamos a poner aquí al lado del blanco, del primer blanco, pondremos 1, 2, 3, así. Y aquí vamos a poner arriba blanco, ponemos 1, aquí pasamos un bloque, ponemos otro aquí, ponemos otro aquí, aquí ponemos uno abajo, pasamos un bloque, ponemos otro aquí, ponemos otro aquí, y aquí, y aquí, así. Más o menos así. Bien, para hacer la corona de trolley, vamos a pasar aquí 3 bloques de amarillo. Dejamos 2 aquí, estos 2, y aquí pondremos 3. Así. Ahora en estos huequitos pondríamos concreto rojo. Arriba de este de aquí pondríamos uno rojo, y arriba de este rojo pondríamos uno blanco. Así. Ahora pasamos un huequito y en este pondríamos concreto rojo. Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Pasamos este, ponemos uno aquí. Así. Ahora, en los huequitos que quedan vamos a poner concreto amarillo. Y arriba del concreto rojo pondríamos uno amarillo. Aquí ponemos 2 amarillos y aquí uno amarillo. Así. Ahora, en estos lados, en la parte de atrás, vamos a contar 8 bloques amarillos. Sería, vamos a contarse como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Ahora aquí ponemos otra vez 8. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora juntamos todo esto. Así. Y pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos aquí poner... Vamos a contar 3, será 1, 2, 3. Ponemos 2 y quedan ser 3. 1, 2 y 3. Así. Entonces en este huequito, bueno, en este cuadrito, vamos a quitar estos 2 y ponemos así como aquí. Ponemos uno así. Y aquí ponemos el concreto blanco. Y aquí ponemos el concreto rojo. Y aquí el concreto rojo, así. Igual que la parte de enfrente. Ahora aquí ponemos amarillo, amarillo, amarillo. Y arriba ponemos el concreto amarillo también. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Nos podemos guiar con el que está enfrente. Que es una noche. Nos podremos guiar con el que está enfrente. Y quitamos estos 2 bloques. Ponemos 2 rojos. Ponemos aquí uno rojo. Y aquí ponemos uno blanco. Ahora aquí ponemos uno rojo. Uno rojo. Recuerden pasar uno. Y aquí ponemos el concreto amarillo. Y de este lado también ponemos amarillo. Así. Y ya saben, arriba ponemos 2 amarillos. Uno amarillo y otro amarillo. Así. Ahora, para terminar la corona, pues hacemos exactamente lo mismo. Nos podemos guiar con la parte de enfrente. Vamos a quitar estos 2. Ponemos uno aquí. Otro acá, ponemos uno acá, y aquí ponemos uno blanco, y aquí ponemos uno rojo, así. Ahora, ponemos uno amarillo, rellenamos este, y ponemos uno así, así. Y ya quedó la corona de trolley. Ahora, ya empezó a llover. Ahora... Ya dejo llover. Vamos a empezar a hacer el cabello de Torlino. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a quitar estos 2 de aquí. Así. Y aquí pondríamos 3. A ver, espera. Aquí. Ok. Aquí vamos a dejar 2 bloquecitos. Y vamos a quitar estos 2 de aquí. Y acá deben quedar 2. Y quitamos este. Así. Van a quedar 2 y vamos a poner 2. Entonces ya nada más rellenaríamos todo esto.
Y eso también lo rellenamos. Ah, no, esperen. No, no, no. Aquí, ok, ya, perdón, disculpen. Van a dejar cuatro bloques enfrente. Así, van a quedar cuatro bloques enfrente y solo tuviéramos tres. Así, así va a quedar. Y pues nada, hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Bueno, primero vamos a rellenar todo esto también. Vamos a rellenar todo esto. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a dejar dos bloques, quitamos estos dos, así, vamos a dejar dos bloques, ponemos dos, rellenamos esto. Y aquí quitamos estos, y aquí deben de haber cuatro, así. Cuatro bloques de terracota blanca. Y así. Ponemos tres. Así vamos. Así más o menos debe quedar. Ahora, ya para terminar. No, bueno, no, te falta. Bueno, vamos a la parte de aquí arribita. Y aquí donde está la terracota blanca, vamos a poner arriba este, el concreto negro. Para cerrar lo que es pues su cabello, o sea, el cabello de Torino. Y ya quedaría lo que es la corona y la, bueno, la cabeza de... Ok, chicos, ahora sí, ya para terminar, aquí en la parte de enfrente, vamos a dejar, aquí ahorita vamos a dejar pasar un bloque, y aquí quitamos, vamos a hacer un, como que un tipo de cuadrado, así. Y hacemos exactamente lo mismo, vamos a pasar un bloque, vamos a hacer como que un cuadrado, pasamos un bloque y hacemos otro cuadrado, así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar el concreto amarillo y vamos a poner dos bloques así y ponemos uno arriba, así. Vamos a dejar este huequito para poner otro bloque. Hacemos exactamente lo mismo, van a hacer tres, así, tres, uno, dos, tres, así. Ahora, en el huequito que queda, vamos a usar el concreto verde para rellenar el huequito. Así. Y chicos, ya hemos terminado la estatua de Torino. Bueno chicos, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Y me había tardado en hacer las estatuas porque tuve unos problemitas de salud, pero como quiera ya les traigo la estatua, una estatua de perdido. Y si quieres que siga con la hora de los compas, las estatuas, dale like y comenta qué estatua quieres que haga, cuál quieres que sea la siguiente. Y pues me despido con todos los compas, ya si ustedes siguen, quiero que haga la de Ryus, la de Mayo, la de Timba, no sé, la que ustedes quieran. Y también estaba haciendo me habían pedido la de Zenix, pero esa tal vez tarde un poquito porque está un poco difícil, no sé, se me hace difícil la skin, pero... No se preocupen, las voy a traer. Y pues nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!